Todos tenemos una palabra de Dios y sabes que el Señor es santo. El Señor es santo, santo, santo es el Señor. Otros lo saben bien. Y este hombre, incluso antes de nacer, los padres ya han cometido muchos pecados por su ignorancia. Incluso lo llevaron a este hombre cuando estaba, que se iba a morir, no sé qué. Fueron a esa persona para colocarle, para curar. Dice que tantas tus demonios por esa causa en este hombre. Prácticamente este hombre fue entregado a ti, a que está el demonio que está de frente ahí. Malos pecados que este hombre que ha cometido. Son muchas cosas que hay que dan lugar a ustedes, las puertas a ustedes. Y todo tiene su consecuencia. Para pagar el pecado de muerte, sufrimiento. Alguien tiene que pagar por eso. Y esta es la razón por la cual te están en este hombre. Esa es la razón. Ahora bien, este hombre le entregó el corazón a Jesucristo. Y tú me estás arreglando, ¿sabes?, en su vida entre el Señor y con los demás gente. Y el Señor lo sabe. Y esto me ha sido perdonado. Esto me llama nueva criatura. Esto me las cosas que hizo en el pasado. Es ignorancia. Y eso pertenece al reino de ustedes, al reino de las tinieblas. Pero ya Jesús lo perdonó, Jesús pagó el precio por este hombre. Ustedes lo saben bien que Jesús pagó un precio alto por este hombre. Todo el peso, todo el castigo que merecía Jesucristo, que merecía este hombre y la humanidad, Jesús lo pagó. Pagó la libertad de este hombre. Lo pagó. Jesucristo fue golpeado. A Jesús lo humillaron, lo abandonaron. Lo azotaron, se burlaron de él, su sangre la derramó. Tiene que derramar la sangre porque el derramamiento de sangre no perdona el pecado. Y murió Jesús en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día él resucitó dentro de los muertos. Y está sentado a diestra de tus padres, el Todopoderoso es el Rey de Reyes, el Señor es el que manda. Jesús es el que manda ahora. Tiene todo el poder y autoridad en la tierra, ahora tiene como cielo todo, Jesús y todo. Él pagó totalmente el precio de la libertad de este hombre. Este hombre ya fue trasladado al reino de ustedes, las tinieblas, al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Así que el trabajo de ustedes se acabó en este hombre. Y es tiempo de irse de él, de este momento. Recojan todo este hombre que recojan todo, enfermedades, todo de él y de sus hijos, hijas. Y tienen buena congregación de parte de ustedes, con esposa, también recojan todos los demonios y se marchan de para siempre en el nombre de Jesús. Y no entro más a este hombre queda libre ahora. Sacan todo eso en el nombre de Jesucristo. Incluso el demonio que tomé fue dedicado cuando fue hasta que iba a morir cuando era pequeñito. Ese pacto que hizo la mamá ahí para que tomé naciera, viviera. Todos esos pactos también quedaron anulados también. O los pactos que hicieron la mamá o papá que son católicos, a santos. Todos esos pactos también quedaron anulados ya. Y ustedes saben por qué. Ustedes saben el por qué. Porque Jesús en su cuerpo, con su cuerpo y sangre, hizo un pacto de sangre. Por el pacto de sangre de Jesús es todopoderoso, es eterno, es de bendición, es de liberación, es de bendición, sanidad, todo el pacto de sangre de Jesús. Implica que todos los pactos que hicieron contra este hombre, sea brujería, hechicería, antepasado,
todos esos pactos desaparecieron automáticamente ante el pacto de sangre de Jesucristo. Así que también todos los demonios que fueron dedicados por pactos ahí se van de este hombre para siempre. El trabajo de ustedes en este hombre se acabó y tienen que irse de ahí. Yo en el nombre de Jesucristo los expulso de su cuerpo, en su mente, su alma, están ubicados, y lo envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Usted me queda libre ahora. Sacan todos los demonios pactos ahí, incluso la brujería. Fuera de este hombre en nombre de Jesús para siempre. Este hombre es libre ahora. Para siempre fuera este hombre en el nombre de Jesús. Fuera de para siempre todos. Jesucristo lo justificó, lo redimió y apresó de sangre, sangre santa. Jesús nunca pecó. Se hizo pecador como pecador, para que todo el peso del castigo que me merecía la humanidad recayera sobre Jesucristo, y lo cumplió en la cruz de Calvario. Me queda libre ahora. El trabajo de ustedes se acabó con este pastor. Este es un pastor que le sirve a mi Señor Jesucristo, arrepentido, justificado. Usted no puede casar en este hombre y en su casa para siempre, en el nombre de Jesús. Todos de ahí me pertenece al reino de Jesucristo, reino de la luz. Ahora sacan todo ahí, incluso los demonios de maldiciones generacionales ahí, o por palabra de maldición en la vida de este hombre, está cogido maldiciones. Todas esas maldiciones que le han lanzado a este hombre, aunque sea de pensamiento de personas humanas, o gurú, lo que sea, o otro pastor, lo que sea, todas esas maldiciones también son quitadas de este hombre, porque Jesucristo también se llevó también se hizo maldición en la cruz del Calvario, porque escrito está: maldito que colgaba de un madero. Esto me queda libre de maldiciones. Así que ustedes recojan todos sus maldiciones para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de esto, para siempre. Fuera de ahí. Todos los demonios que están por maldiciones ahí, sean de este hombre en el nombre de Jesús. Todos, incluso antepasados, actuales, todos en el nombre de Jesús. Fuera para siempre ahí, en el nombre de Jesús. Me queda libre ahora. Sacan todo ahí, de él y de sus hijos, en el nombre de Jesús. Todos, todos, incluso las brujerías, demonios de brujería, están por ahí. Ustedes fueron enviados a este hombre. Ustedes están ahí porque fueron enviados a este hombre. Si no hubieran enviado a ustedes, ustedes no estuvieran en este hombre. Tuvieran otra persona, un animal, lo que sea, pero ustedes no estuvieran en este hombre. Hay gente que mucha por envidia o lo que sea, envían brujería. Ustedes fueron enviados por esa área. La única forma que saben ustedes es que esa brujería se anule, y eso lo puedo hacer yo ahora. En el nombre de Jesucristo, cancelo todas las brujerías, todos los conjuros, todos los rezos, todas las palabras de maldición que le ha hecho este hombre a él, los antepasados, y que le ha caído a este hombre, a la congregación, y que le ha caído a este hombre. Todos esos conjuros, rezos, son cancelados en el nombre de Jesucristo. Destruyo todos los trabajos de brujería que hayan hecho, sean con muñecos o fotos. Le saco todas las agujas, todas las flores que hayan puesto, eso lo saco en el nombre de Jesús, todo. Todos los círculos lo destruyo, todo el triángulo lo destruyo en el nombre de Jesús. Sean con comidas, bebidas, prendas, uso de él, de vestir, o con el nombre, o cualquier forma de brujería, hechicería, todas en el nombre de Jesús, las destruyo, las cancelo ahora mismo totalmente. Así que brujerías, también con ustedes, saben, tomar para siempre en el nombre de Jesús. De su comando. Fuera de todos, todos, este hombre es libre, no se queda nada en este hombre, nada, este hombre queda libre ahora. Jesús lo justificó. Aunque se quieren caer escondidos ahí, ustedes saben cómo se pueden caer escondidos, porque esto no depende de mí ni de ustedes, depende de lo que diga la palabra de Dios. Jesús pagó por el hombre la libertad, lo justificó a precio de sangre, todo canulado, brujería, pactos, maldiciones, pecados, todo se acabó. Este hombre es libre ya. Justo lo que hacen este hombre. Fuera todo el nombre de todo ahí. Tristeza, desánimo, soledad, rechazo. Todos saben tomar el nombre de Jesús. Ira, odio, todos. Fuera de para siempre en el nombre de Jesús. Incluido enfermedad, ruina económica, también te va el nombre de Jesús para siempre ahí. Suéltame la parte financiera de este hombre. Suéltame la parte financiera de la iglesia en el nombre de Jesús. Sacan todo esto en el nombre de Jesús para siempre. Este hombre está bajo bendición ya. Todo lo que toca queda prosperado.
fuera todo esto, hombre, para siempre en el nombre de Jesús. Cansancio también sea en el nombre de Jesús, este hombre, para siempre. Fuera cansancio, miedo, pánico, terror, fuera de ahí. Todo el mundo que está por parte de películas, novelas, que no haya visto, lo que sea, también se va de él en el nombre de Jesús. Fuera de él para siempre. Todos que son arrancados, desarraigados de ahí en el nombre de Jesús, enviados para dentro del abismo inmediatamente, todos en el nombre de Jesús, y también sus hijos, sus casas, familiares, fuera de todos en el nombre de Jesús. Deuda también se va en el nombre de Jesús, hermano, fuera de ahí para siempre. De eso cómelo en el nombre de Jesús. Santo de este hombre, todos, tomes libre. Este hombre es libre. Suelta los pensamientos de este hombre. Suelta la mente. El demonio que está en el entendimiento de este hombre, que en nombre de Jesús te arranco de ahí, te echo fuera de este hombre para siempre. Suelta los oídos de este hombre. De su comelo. De su pensamiento, suéltalo. De sus ojos, de su boca, de su espalda, de su corazón, de su estómago, de su parte íntima, fuera para siempre ahí. Toque todos tus demonios, lascivia se va de este hombre, lascivia, pornografía, acto sexual, avergonzoso, todo suelta en el nombre de Jesús. Suelta la parte íntima también en el nombre de Jesús. Suelta también las manos, todo suelta en el nombre de Jesucristo. Mando la espada en el nombre de Jesús y destruyo cualquier muñeco que tú me hayas hecho. Destruyo en el nombre de Jesús, le destrozo con la espada, le corto la punta de la espada, le corto todos los lazos que le han puesto en las manos a este hombre y en los pies para que no avanzara en el ministerio con lo que él emprenda. Esto me lo ahora mismo en el nombre de Jesús, lo desato. Lo hago pedazo todo en el nombre de Jesús, me queda libre ahora en el nombre de Jesús. Esas puertas las destruyo en el nombre de Jesús, esos muros las destruyo, las derrumbo en el nombre de Jesús. Me queda libre ahora, totalmente libre ahora en el nombre de Jesús. Libre y sano en el nombre de Jesucristo. Libre y sano, nada se queda en este hombre, nada. Fuera para siempre de él. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En tu nombre, Jesús, gracias por tu presencia aquí, Jesús. Persona que queda libre en tu presencia, en tu nombre, que persona queda libre en tu nombre, Jesús. Líbrate para tocar libre en tu nombre, Jesús. Espíritu Santo Dios, tú eres que hace la obra aquí. Sigue liberando a este hombre totalmente, Señor. Totalmente llenando a este hombre. Para la honra y gloria siempre de Jesucristo. No puede casi nada en este hombre, nada, Señor. Nada en tu hombre, nada. Ni brujería ni nada, personas que han enviado novias, pues novias, pues mujeres que han hecho brujería, o demonios pues, que han entrado pensamientos, maldiciones que han entrado de personas por envidia, que han visto personas que la han enviado pelea, salen de para siempre en nombre de Jesús. Todo, demonios que han entrado, personas que hayan fallecido, muertos, espíritu de muerte, también se va el nombre de Jesús para siempre. Todos fuera de este nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. No se queda ningún demonio en este hombre, nada. Todo se cumple en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de para siempre. Los expulso en el nombre de Jesucristo, de este hombre para siempre. Nunca más regresan a este demonio en el nombre de Jesús. Queda libre ahora. Lo echo fuera en tu nombre, Jesús. No se queda nada en este hijo tuyo, Señor. Este hombre queda libre ahora para alabarte más a ti, Jesús de Nazaret. Triste más la obra pastoreando, Señor. No se queda ningún demonio en el hombre, ni su corazón, nada, Señor, nada. Ni taquicardia, ni sufrimiento, ni taquicorazón, ni infarto, nada. Ni muerte, enfermedad. Salen todo esto en tu nombre, Señor. Muerte te va a dar muerte para siempre, muerte. Muerte te va a dar para siempre, muerte. No vas a entrar más este hombre muerto, me queda libre ahora. Esto me pide perdón a Dios por pecado, me soy perdonado, te va a dar muerte. Fuera muerte, en nombre de Dios, me queda libre ahora. Sacan todo, incluso el estómago, en nombre de Jesús. Fuera para siempre, su mano, su mente, de su cuerpo, su espalda, tu mano ubicada en la espalda, cansancio, pesadez, en nombre de Jesús, fuera para siempre, ubica libre ahora, libre, tu hombre es libre,
Al hombre fuerte lo ato en el nombre de Jesús y con todo su demonio los junto todos en el nombre de Jesús. Lo arranco y lo meto para dentro del abismo, fuera para siempre en el nombre de Jesús. Me calibra ahora. Todos. A las tres se van a ir todos en el nombre de Jesús. Una, dos, tres. Fuera todo ahí. Todo fuera de ahí. Todo fuera de ahí en el nombre de Jesús. Sacan todo por la boca. Fuera. Todo de ahí. Se acabó. El trabajo que tienen que tomar se acabó. Se acabó. Se acabó. Hombre libre ahora. Gracias a Jesús por liberar a este hombre, Señor. Tú me quedas libre en tu nombre, Jesús. Tú me quedas bastante libre en tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a mi rey. Me quedas libre para glorificar tu nombre siempre, Señor. Libre. Libre. El Espíritu de Dios está en libertad. Hay libertad en tu nombre, Jesús. Me quedas libre ahora. Sale miedo, temores. Todo. Disgusto, todo. Fracaso, destrucción en tu nombre, Señor. Me quedas libre ahora. Quedan libres en tu nombre, hombre Jesús. Libre. Tú me quedas libre este hombre, Señor, en tu nombre, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena este hombre, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena este hombre más y más. Recibe la llenura y la unción del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena este hombre más y más. Limpia, Señor, si cuál es oculto algo por ahí. Limpia totalmente tu hombre, Señor, mi rey. Tú la gracias a Jesús por liberar a este hombre totalmente. Tú me quedas libre en tu nombre, Jesús, ahora. Me quedas libre en tu nombre, Jesús. Libre, totalmente libre. Si elijo libertad, es verdaderamente ser libre. Mi casa es libre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Y sano. Próspero en todas las áreas. En el nombre de Jesucristo. Sacan todos, rápido. Todos. 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 Tiene que ir demonio. Y salgan del cuarto en el nombre de Jesús. No sé que hay ningún demonio aquí. A todos te los envío para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. A todos para dentro del abismo, todos en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, toda orden que Satanás ha enviado contra este hombre por ser pastor, toda esa orden yo la destruyo y la cancelo en el nombre de Jesús. Toda orden que ha enviado contra asignado demonio a este hombre, toda esa orden yo la destruyo en el nombre de Jesucristo. Toda esa orden que ha enviado que ha llegado del infierno hacia este hombre, la destruyo en el nombre de Jesús. Toda orden que haya puesto cualquier principado, gobernador, lo que sea sobre este hombre, todas las cancelo, las destruyo en el nombre de Jesús. Me queda libre ahora, demonio, se acabó. Eres libre. En el nombre de Jesús eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Y sano. En nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Di gracias a Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Jehová de los ejércitos. Gracias por tu infinito amor y tu inmensa misericordia. Amén. Padre. Amén, gracias Jesús. Gracias, mi rey. Gracias, Padre. Gracias, rey. Te adoro, Señor. Te adoro, Padre. Gracias por tu sangre preciosa, gracias, que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Amén. Oh, aleluya. Gracias. Gracias porque tienes misericordia de mí, Señor. Yes. Gracias, Padre Santo. Y ahora te pido, mi Señor, te ruego, mi Rey, que tu Espíritu Santo se derrame sobre mí, Señor. Que ponga esa pasión en lo más íntimo de mi corazón. Que me des hambre y me des deseo, Señor, de buscar tu rostro por la mañana, cada instante, cada hora, Señor. Que tú estés en el centro de mi corazón y en mis pasos de ahora en adelante, Padre. Amén. Ya no quiero ser yo, Padre. Te pido que vivas tú en mí y yo en ti, Señor. Padre. Que mis labios, Señor, que mi boca sirva solamente para bendecir
tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Quita amén. Toda palabra ociosa de mis labios, Señor. Y sella todo por ti, yo con el fuego de tu Espíritu Santo, Padre. No tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Solo quiero darte mi corazón de ahora en adelante. Y que mi boca publique tus maravillas. Amén. Tu amor y tu bondad, Señor. Tu salvación de ahora para siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, gracias. Amén. Santo es Dios. Gracias, amén. Gracias, Señor. Real y divino y poderoso y reina, hermano. Santo es Dios, hermano. ¿Cuál fue tu experiencia, hermano? Siento muy bien, hermano. Siento una paz en mi corazón, un gozo. Siento que mi vida ya no va a ser igual, de verdad. Gracias, hermano. Señor, bendice a tu siervo. Y sigue usando en tu ministerio, Señor, para tu gloria y para tu honra, mi Rey. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, gracias. Aleluya, Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva. Durante el proceso de liberación, ¿qué está pasando ahí? Primero sentí una pesadez, un cansancio. Luego sentí esa paz. Sentí el gozo. Seguido te enfermaba, sí, la gripa. Seguido me enfermaba de la gripa. Los pulmones. Sí. Bien. ¿Qué sentías? ¿No estabas orando por ti? ¿Qué sentías? Te estoy grabando, obviamente, que la gente quiere saber todas esas cosas. ¿Qué? Ah, sentía que algo salía. Algo salía de mí, hermano. Sentía, no lo puedo explicar, pero sentía algo que salía y salía. Y lo que le puedo decir, hermano, que ahora sí siento lo que no sentía antes, que antes no sentía, que había duda. Se fueron esas dudas, hermano. Se fueron esas dudas y se fueron todos los temores. A pesar de que sentía que Dios estaba conmigo, y yo creo que Él siempre ha estado conmigo, ahora siento, hermano, una seguridad. Algo que no puedo explicar, algo que no lo puedo decir porque es sobrenatural. Mi mente no alcanza a entender, pero yo creo que Dios me va a ir abriendo la visión poco a poquito para que yo pueda entender lo que ahorita no entiendo quizás. Así es. Después lo voy a entender más ampliamente, el Señor me va a dar esa visión para que yo entienda. Pero lo que sí entiendo es que cuando usted estaba orando, hermano, sentí esa pesadez que iba saliendo de mí, y sentí ese cansancio, y ahora siento una ligerez, me siento más liviano. Siento algo sobrenatural, hermano, para... No lo puedo explicar, pero es algo hermoso, algo sobrenatural, que no lo puedo explicar, pero lo tengo, Dios me lo dio. Santo es Dios, hermano, y qué pues le puedo decir, hermano, gracias a Dios que me lo ha enviado. Gracias a Dios que le ha dado ese ministerio para que usted pueda ser el vaso, el conducto de esas bendiciones tan grandes que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Amén, hermano. Bueno, este patrón que va a ser Jesús que va a liberarlo ahora. Hoy estamos a mayo 20 de 2015. Estamos en Chimpancingo, Guerrero, México. México querido, lindo. Sí. Usted bendiciones. Gloria a Cristo. Amén.